Niño, escucho a tu animal delante. Sabía que era un jabalí. Dispara al estar listo. Tensala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Pero, ¿sí le di o no? Hice lo que me dijiste y parece que le rebotó. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Se veía diferente a cualquier otro jabalí. Pues ve por él. Mantente alerta. ¿Más de esa gente? Es otra cosa. Aquí, se fue por debajo. Le di. Codo arriba, mano firme, relájate. Precisión, no velocidad. ¡Sí! No lo pierdas. ¡Niño! ¡Niño! ¿Dónde estás? ¡Deprisa, te lo encontré! ¡Atreus! ¡Va más despacio! ¡Espérame, niño! ¡Atreus! ¿Qué hiciste? ¡Lo siento! ¡Atreus! No sabíamos que fuera de alguien. No es mío, es mi amigo. El niño obedecía mis órdenes. Entonces ayúdame. Aprieta aquí, por favor. Se está desangrando. El último en su especie en el reino y tú le disparas. ¿Necesitabas comida? Practicaba. Para practicar. De verdad, lo siento. Mantén presionado ahí. La culpa es mía. Debí haber estado más atenta. ¿Va a morir? No lo permitiré. Tú, la flecha le atravesó una arteria. Encuentra ambos extremos y sosténlos. Primero al lado izquierdo. Tómalo y sosténlo. Ahora el derecho. Sosténlo fuerte. Bien, ahora júntalos. Al mismo nivel. No puedo curarlo aquí. Mi casa está detrás de esos árboles. ¿Lo llevas tú? Él no puede morir. Bien, parece estar estable y calmado. Greza. Por aquí. Ese arco es algo grande para ti, ¿no? Me lo hizo madre. Dijo que crecería para usarlo. Nunca antes te había visto por este bosque. Te debe extrañar por estar lejos de casa. Está muerta. Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos. ¿Cenizas? Fue su último deseo. Niño. En verdad, lamento tu pérdida. Llegamos. ¿Vives en un árbol? No dentro. Debajo. ¡Emily! ¡Mira! Está bien.
desagradable? Niño. Te lo prometo, estás a salvo. No lastimaría a nadie. Rápido. Colócalo sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí, a padre tampoco le gusta la gente. Niño. Pues, es cierto. Sujétalo para que no se lastime. Bien. Tranquilo. Descansa. Necesito dos cosas más. Detrás de la casa crece un poco de asiano. ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo sé que eres un dios. No de este reino, pero no hay duda de eso. Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza, ni la suya. ¡Eso no es asunto tuyo! A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, créeme. Lo sé. Cuando te encuentren, y va a pasar, todo será más difícil. El niño preguntará cosas. Ese será mi problema. Lo que sea que ocultes, no podrás proteger al chico para siempre. Pero tienes razón. No es asunto mío. También necesito berros, ¿podrías? Es una flor blanca del jardín. Solo un puñado. Bien. Unos berros. ¿Esto ayuda? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Qué me pasa? Si lo perdiera yo... Ya lo habías perdido. A partir de ahora lo guardaré mejor. Justo lo que necesito. ¿Sobrevivirá? Sí. Entonces nos vamos. Esperen. Debo agradecerles. ¿Quieres soledad? Esta marca te ocultará de aquellos que quieran hacer tu viaje difícil. Luina. Luina. Heimeli. Hay un atajo bajo esta casa que lo sacará a salvo de este bosque. Sigan todo este camino y luego diríjanse a la luz.
¿Te volveremos a ver? Tanto o tan poco como deseen. Ahora váyanse. Ven, niño. Este pasaje subterráneo debería conducirte de nuevo a tu camino a la montaña. Solo usa el bote. Espera, y toma esto. Puedes usarlo para orientarte y moverte por el mundo. Siempre te guiará hacia tus metas. Estar aquí haciendo esto. Tiempo atrás pensaba que nunca saldría del bosque, incluso a veces ni de mi propia cama. No tuviste la culpa de tu enfermedad. Ah, lo sé. Me refiero a que esto es genial. Ahí está la montaña. Mira lo cerca que estamos. Vamos a dar al mar. ¿Cómo lo sabes? No lo hueles. Si ese olor es el mar. El mar apesta. ¡Es Thor! Thor, dios del trueno. ¡Exacto! Pensé que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses. Rara vez. Habló de alguno que no sintiera dolor. Ah, suena a Baldur. Baldur. Un dios Æsir, hijo de Odín y Frigg. Y Odín es rey. Exacto. ¿Por qué preguntas? Tiene runas en el pecho. No llego a descifrarlas. Dice: sacrifica tus armas en el centro del agua. Despierta de nuevo la cuna del mundo. ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema. ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió. Descendió cuando la serpiente se elevó. ¡Ah! Y por eso no estaba esa playa antes, ¿la ves? ¡Y la montaña! ¡Mira! Ese edificio lleva de la montaña al Templo Dorado. Todo estaba debajo de la superficie.
excepto la estatua. Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle. Ahí, junto a la bandera. Vamos al muelle primero, ¿verdad? Seremos los primeros en caminar sobre él, quién sabe desde hace cuánto tiempo. ¿Conoces a esa serpiente? Es uno de los gigantes. Es tan grande que rodea el mundo entero y se muerde su propia cola. Una exageración. No sé, a mí me pareció bastante grande. ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí. ¡Pero si es el machote barbudo y su semillita! ¡Tengo algo para ustedes dos! ¿Brock? ¿Pero cómo has...? No es asunto suyo. Ahora entren porque tengo algo para ustedes. Y no se atrevan a poner sus ojos encima porque yo lo vi primero. ¡Como digas! ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia. Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda, la gente saldrá por fin de su escondite. Se van a despellejar vivos solo por echar un vistazo a mi mercancía. ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Uf! Toma esto. Esas rocas de allá, con esa llave de Yggdrasil, pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo. Un atajo entre los reinos. Si ven alguna allá afuera, úsenla para volver aquí rápido. Pero es un camino único. Vuelven aquí y a ningún otro lado. Eso sí, hagan lo que hagan. Nunca, 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 nunca se lancen por el borde del camino, a menos que deseen la muerte. Sí, no creo que sea nuestro deseo. Esa torre conduce a la... Ven. Llamaba postes de agravio, magia venenosa. Ella fue quien me mostró cómo inutilizarlas. ¿Qué? Me divierte imaginarla enseñándote algo. Sí. ¡Guau! Hay mucha niebla. ¡Otro enano! ¡Debemos...! No. Es irrelevante. Disculpa, pero... ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío. Bueno, no pienso discutir eso, pero yo la conozco. Es de las nuestras, pero... no la hicimos para ti. Hazte a un lado. No puedo. La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le tenía mucho cariño y creo que me desagradaría que le hubieras hecho algo.
era de mi madre. Se la dejó a mi padre cuando murió. ¿Fey murió? Yo siento mucho oír eso. Era una gran guerrera y una gran mujer. Está bien. Yo le haré mejoras a esa hacha. Pero nadie te lo ha pedido. Eso es cierto, pero conociendo a tu madre, habría insistido en que reparara el acto de vandalismo perpetrado en el hacha por mi hermano. ¡Claro! ¡Eres hermano de Brock! ¡La otra mitad del sello está aquí! ¿El azul es tu hermano? Sí. Aunque mis talentos son muy superiores. De verdad. Lo juro por Freya. No deshaga su trabajo. Solo realiza las mejoras. Sí, pero ¿podrías ponerla en el suelo? La empuñadura no. Está asquerosa. ¿De acuerdo? Entonces, solo voy a... Eso es sangre seca. ¿En qué trabajabas? Eso. Lo llamo el movedor celeste. En lo alto de la montaña hay un montón de recursos muy preciados. Una vez que los extraiga, necesitaré una forma de bajarlos. ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea. ¿Podría haber aprovechado la distracción? Bueno, cuando necesiten algo, estaré por aquí. Esperen. No, sí, pasen. No tienen que salir corriendo por mí. Queda mucho que aprender. No estoy seguro. ¿Nos acercamos a la montaña? Así es. ¡Concéntrate, niño! Atreus, aquí. ¿Podría llevarla yo esta última parte de la montaña? Ya te dije que no. ¿Por qué? Ella significaba más para mí que para ti. ¿Qué? Solo quiero decir que yo pasé más tiempo con ella. Tú siempre estabas cazando. Ya, para que te callaras. ¡Estos ojos parecen perros! Thank you.
padre? Quería que la trajéramos. Así es. ¿Eso es humo? Atrás, niño. ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir. ¡La bruja! Ojalá estuviera aquí. Seguro podría ayudarnos. Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo. Odín se ocupó de ello hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que terminen su viaje. ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada, salvando a mi amigo. ¿Ya lo olvidaste? El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Pero el camino es largo. ¿Qué les representa esta meta? Lo es todo. Síganme. ¿Por qué ayudarnos? Quizá vean ustedes más de mí de lo que yo misma admito. Quizá. Quizá si les ayudo, compense toda una vida de errores. O quizás solo me caen bien. ¿Aunque le dimos a tu amigo? Aunque le dieron a mi amigo, sí. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del suyo. ¿Vamos a otro reino? ¿Vendrás con nosotros? Solo por un tiempo. Solo por un tiempo. Usaremos esto. Greifa. No es posible. Sindri dijo que estaba roto. ¿Sindri? El enano en la base de la colina. Lo estaba reparando cuando llegamos. No había nadie cuando pasé. Quizá ya terminó. Los enanos son increíblemente hábiles. E irritantes, basándome en los dos que conocemos. Eso también. Solo gíralo. Así, ¿ves? El templo de Tyr está en el centro del lago. Desde ahí viajaremos a Alfheim. Al menos ya no está bajo el agua. ¿Qué hace esa criatura en el lago? Nadie lo sabe. Apareció un día de la nada. Justo después, Thor atacó. Y su batalla pudo sentirse por todos los reinos. Al final terminó en un empate. Regresó junto a Odín con las manos vacías. La serpiente se quedó y creció tanto que ahora abarca todo Midgard. ¡Ve! ¡Te lo dije!
Se odian desde entonces. Están destinados a matarse mutuamente. ¿Crees en el Ragnarok? Desearía no hacerlo, pequeño. ¿Sabes? Nosotros hablamos con la serpiente del mundo. ¿De verdad? Una exageración. Soy bueno con los idiomas, incluso con los que nunca había escuchado. Pero con él, cuando habla no puedo entenderle. Lamentablemente nadie puede. Usa una lengua muerta. ¿Oh? Cuidado donde pisas. Por aquí. ¿Segura? Ya pasamos por aquí antes y no hay ningún camino de regreso. ¿Ves? ¿Eso crees? Déjame mostrarte algo. ¿Estás mirando? ¡Diosa! ¿Qué? ¡Es sólido! Arquitectura élfica. La cuerda de mi arco se impregnó de la luz de Alfheim. Ahora puede despertar la magia de los elfos. Espera, ¿no desaparecerá, o sí? No mientras la luz brille libremente. Por aquí. Yo quiero una. Esas raíces, ¿qué tipo de magia es esta? Es Vanir. ¿De Vanaheim? ¿La conoces? Solo historias. Madre no hablaba mucho sobre los dioses Vanir, solo que viven en guerra con los Aesir. Supongo que comparados con Odín y Thor son los buenos. No hay dioses buenos, niño. Pensé haberte enseñado eso. El templo de Tyr. Construido con ayuda de los gigantes, el gran Tyr lo usó para recorrer los 9 reinos y mantener la paz entre ellos. No parece que haya tanta paz. Donde quiera que vayamos, nos atacan, en especial las cosas muertas. Cada vez hay más resucitados. Hubo un tiempo en que las calles estaban repletas de gente. Ahora todos se escondieron, no huyeron. Excepto por los segadores, lo suficientemente salvajes como para sobrevivir en un mundo así. Giren a la derecha al final de las escaleras. ¡Ey! Otro de esos cristales de luz. Esperen ahí mientras despierto la luz. Dios. ¿Funcionó? ¿Qué estamos haciendo exactamente? Arreglando este abandono. Comienza levantando ese eje. Bien. Ahora regrésalo a su lugar. Alinea la rueda con el riel. Perfecto. Ahora coloca el puente junto al camino. ¿Qué? ¡Gira el puente entero! ¿Cómo puede ser que gire el puente entero? ¡Vaya! ¡Eres muy fuerte! Sigue empujando hasta que el puente llegue a la primera posición. ¿Cansado? ¡No! Siempre fue muy fuerte. Respecto a los muertos, oímos que alguien los llamaba caminantes de Hel. ¿Pero qué son? Son pobres almas en pena, las que les negaron el juicio y la paz. ¿Cómo? ¿Podría la magia Vanir resucitar a los muertos? Dudo, una vez. Pero esto no es un hechizo. Esta plaga de muertos es un síntoma de un mundo desequilibrado. Algo o alguien hizo uso de fuerzas muy poderosas. Eso es todo lo que sé con seguridad. ¡Perfecto! ¡Regresa arriba! ¡Estamos listos ahora! ¡Impresionante! ¿No te lastimaste la espalda? No, no me lastimé. Por estas puertas. ¿Lo construyeron los gigantes o los elfos? Todas las razas colaboraron en su construcción. Fue el último gran acto de cooperación entre los reinos antes de que la paz desapareciera para siempre. La cuerda de tu arco ya no brilla. Su poder se agotó. Solo quedaban unas pocas cargas de magia en la cuerda del arco y las usamos. Tu arco, por favor. Cuando recibas la luz de Alfheim, infunde la cuerda del arco con su poder. No lo olvides. Hablas como si no fueras a venir.
Lo intentaré, pero tomaron medidas para que no pudiera salir de Midgard. ¿Por qué? Los dioses no me tienen mucho juicio. ¿Es aquí? Está muy oscuro. Este templo lleva dormido bajo el agua casi 150 inviernos. Solo necesita la luz de Bifrost para despertar. Esas raíces no se parecen a tu magia. Es que no lo es. Estas raíces forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible viajar de un reino a otro. ¿Cómo funciona? Necesitarán esto, un Bifrost, para poder viajar entre los reinos. Puede capturar, sostener y transferir la luz de Alfheim. Coloca el Bifrost ahí. ¿Y ahora? Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo letargo. Es desde esta sala y de ninguna otra que podrán cruzar a otro reino. Lo que ven ahí adelante representa el templo en el que estamos, además de las torres de los reinos que rodean el lago de los Nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico, reflejados el uno en el otro. Estas puertas, las torres de afuera y los Nueve reinos están todos entrelazados y coexisten en las ramas del árbol del mundo, separados solamente por la luz del Bifrost de Alfheim. Este lugar puede concentrar y controlar esa luz. ¿Y este es el árbol del mundo? Solo una representación artística de él. No, el Yggdrasil es más, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo, al igual que nosotros. El árbol nutre nuestros suelos. El rocío que cae de sus hojas alimenta nuestros valles y ríos. La mera existencia del árbol favorece a todo lo que crece bajo sus ramas. Su energía vital se entrelaza en todos los estadios de la vida. Nacimiento, crecimiento, muerte, renacimiento. En cada faceta, trascendiendo el tiempo y el espacio. Todo se debe al árbol. Y así es como funciona. Pero supongo que buscaban una respuesta más práctica. Sí. Muy bien. El puente que empujaste afuera apunta al reino de Vanaheim. Ahora, gira la rueda hacia nuestro destino actual, Alfheim. Espera, ¿esto mueve el puente grande de afuera? Sí, la rueda gira el puente y el puente se alinea con las diferentes torres de los reinos en el agua afuera. Aguarda, en este no hay torre. Y es por eso que no es posible viajar al reino de Jotunheim. Sin una torre donde el puente pueda emplazarse, la secuencia no puede comenzar. Todo reino tiene una runa de viaje que desbloquea el puente a ese reino. Les entrego la de Alfheim. Ahora pueden seleccionar su destino. Estamos listos. No olviden el Bifrost. No quieren que se les pase. Ahora el puente de viaje entre reinos se alineará. Y el reino entre los reinos se abrirá. ¿Ves ese cristal gigante? A cada reino le corresponde uno que concentra y amplifica el poder del Bifrost para abrir el puente a dicho reino. Es por eso que el viaje entre reinos solo es posible desde esta sala. ¿Y qué hay de esa torre del reino que falta en el lago? La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 inviernos, cuando dejaron de verse gigantes en Midgard. Al día de hoy sigue siendo un misterio a dónde fue a parar la torre y cómo la movieron. No funcionó. Seguimos aquí. Síganme. El Bifrost está oscuro. Este viaje fue su último uso. No hay vuelta atrás hasta que se reponga con la luz de algo. Estamos atrapados. Alguien con tu habilidad no debería tener mucho problema para regresar a Midgard. Y podremos hacer desaparecer ese aire. Bienvenidos a Alfheim, caballeros. ¿Creen que pueden ver?
La luz. Apenas puedo verla. Algo está mal. ¿Ven la columna de luz al fondo? Está en el corazón de un templo circular. Ahí está lo que buscamos. No. No, 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 maldita sea, aún no. ¿Qué pasa? Para restaurar la magia del Bifrost debes sumergirte en la luz. Pero cuidado de no quedar atrapado en... No está muerta, ¿verdad? No lo creo. Vamos. Mira este lugar. No te alejes de mí. No toques. Creo que lo mataste. Vaya, ¿de qué se trata? No es nuestro problema. Concéntrate. Siguen asesinando a los elfos claros. Es la guerra, el fin de una. Los de Túnica perdieron. No hicimos nada. Tendrán más. ¿Qué diablos es eso? ¿Dijiste algo? No. Bueno. Otro fragmento de la clave. A ver qué puedo descifrar. ¿Qué dijiste? No dije nada. ¿De verdad? Vaya. ¿Tu madre te habló de este reino? No mucho. Solo que el hecho de que los elfos estén siempre peleando por la luz los mantenía aislados. Nada. Raro, hubiera jurado que dijiste algo. ¿Qué pasa, niño? ¡Voces! ¿No las oyes? No oigo nada. Se están alejando. Había gritos. Muchas voces enfadadas. ¿De verdad no las oías? No. Era algo perverso. Mira, ¿y si intentamos hablarles? No. ¿Y si necesitan ayuda? No nos detienen, así que no nos preocupan. Que no nos preocupan. Mira eso. Debe ser el templo circular. No arreglen las cosas. ¡Ah! ¡La puerta azul! ¡Tiene que ser la entrada! ¡Vamos! Cuidado, niño. ¿Qué hacen?
con esa cosa. ¿Por qué? Para evitar refuerzos. ¡Concéntrate! ¡Cuidado! Este no es nuestro lugar. Espera, al combinar esto así, como que parece una runa, pero no tiene sentido. Ven, volvamos al bote. No arreglen las cosas. Alfheim es un lugar tan bonito, pero la guerra lo hace tan feo. Suficiente. Las historias son para el bote. Concentrémonos. Padre, los pilares y el anillo forman una runa élfica. ¿Qué pregunta? Sin mí o dentro de mí, la muerte es segura. Pero dentro de ti soy la vida más pura. Sí, es el agua, sin duda. ¡Niño! Eran las voces otra vez, pero diferentes. Menos enfadadas. Pedían ayuda. Vinimos aquí por la luz. No me importa quiénes son ni qué quieren. A ti nunca te importa nada. ¿Tienes algo que decir? No. ¡Logo! ¡Mira lo que encontramos! ¿Padre? Sí. Las voces que escuché eran difíciles de distinguir. Pero en el fondo estoy seguro de que escuché a... madre. Eso no es posible. Pero yo sé lo que escuché. Atreus, basta. Se ve diferente. Mira esos cuernos. Detrás de mí, niño. ¿Qué portando atrás? No puede ser nada bueno. ¡Increíble! ¿Crees que es fácil?
pasillo lateral nos llevará al templo? Eso averiguaremos. Antes te equivocaste. Conozco la voz de madre mejor que nadie. Era ella. Ella ya no está, niño. No se hable más. ¡Niño! ¡Nádalo! Saber que murió por ayudarnos. Sabía lo que hacía. Bien. Más de esto. Si cortamos suficiente, el puente sobre nosotros reaparecerá. Sí. Espera resistencia. Sí. Tenemos un problema.
el enano otra vez. ¿Cindy? ¿Por dónde comenzamos?